decir algunas cosas que estuve escribiendo sobre este espacio. Y dice lo siguiente: hay manos que hacen daño, que destruyen, que maltratan, que roban, que secuestran, que torturan y que matan. Hace muy poco tiempo se vivieron cosas terribles en el país, escenas de tanta maldad que en ocasiones perdemos la fe en los seres humanos. Afortunadamente, en este lugar de encuentro, las manos tienen un propósito más elevado. Las de cada uno de los que exponen aquí son manos que salvan, que nos hacen más humanos, que cuando se cierran en un puño es solamente para no dejar escapar la esperanza. Hoy es el día más especial del año en esta casa. Mostramos piezas que son el resultado de horas de trabajo, de armar, desarmar, para construir nuevamente a pesar de la pérdida del material. Es una cuenta regresiva que atormenta, porque en estos espacios donde está expuesta la obra, hace solo 2 días eran lugares vacíos. Hoy todos tenemos más conocimientos que hace un año. Percibimos estos trabajos con un concepto más amplio de lo estético, de la utilidad. Ahora tenemos más capacidad para apreciar la belleza de las cosas, además de un oficio del que podemos vivir, lo que nos hace estar más seguros, hasta en el simple hecho de comprar o pagar por un servicio. Un amigo escritor me dijo una vez que enseñar a otros era un acto de amor, porque estás devolviendo lo que aprendiste y Dios compensa esa acción dándole más sabiduría al que enseña para que pueda seguir dando conocimiento al que no lo tiene. La mayoría de los trabajos expuestos por esta persona no tienen nada que ver con su oficio o profesión de siempre. Simplemente salieron a flote sus destrezas y habilidades de donde estaban guardadas, con un adicional. En este lugar nos hemos hecho mejores amigos porque perseguimos un mismo fin. Ahora estamos menos solos. Esta casa ha hecho que seamos mejores personas y nos hermanemos más con la vida. Yo les agradezco que hayan llegado. Gracias.